Eshebo bint bladi, eshebo, eshebo, eshebo bint dawari. Muy interesante, un poco de risitas, disfrutar la vida a fin de cuentas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy es ya 8 de octubre, el tiempo ya lo sabes, pasa rapidísimo, así que te pido que lo vivas momento a momento, que lo disfrutes instante a instante, porque este momento nunca se va a repetir. Vamos a empezar como siempre con nuestra carta de Osho, nuestra carta de tarot, para ver cómo tenemos que vivir esta semana. Acuérdate que Osho te da una carta y te la comparte, no para que leerte el futuro como un oráculo que de repente se utilizan las cartas del tarot. Osho lo que te quiere decir es reflexiona sobre este tema. Algo está pasando en tu vida y necesitas reflexionar sobre este tema, así que ya tengo la carta del día de hoy para toda esta semana. De ahí nos vamos a ir al libro de hoy. El libro que te voy a recomendar es buenísimo. Muchísimas gracias a Nirvana Libros, que ya sabes que nos pasan aquí los libros. Es en especial a Victorina Saldaña. Muchísimas gracias. Ella nos está pasando este libro, que es de Editorial Sirio. Ahorita te lo comparto. No te despegues. De ahí nos vamos, como siempre y todos los lunes, a las recetas del día. ¿Qué vamos a cocinar esta semana? No te pierdas estas recetas buenísimas, sencillas, deliciosas, eso sí, pero muy fáciles de preparar. Y cerramos con el tema de hoy, tema de psicología, así que bueno, tenemos un programón para ti, ya lo sabes, aquí en Planeta 2013. Yo soy Mariana Mejía y esto es Nueva Mujer. Si te quieres comunicar conmigo, es muy sencillo. Dentro de nuestro portal oficial, que es planeta2013.tv, por si estás en algún otro portal, vente a nuestro portal oficial. Ahí del lado derecho dice chat en vivo. Ahí alguien acaba de poner un olis, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes poner tu nombre, pones el mensaje que me quieras compartir, le das enter. Acuérdate que el chat es gratuito, no tienes que registrarte nada, simplemente pones tu nombre y listo. Entonces ahí te podemos leer y podemos compartir este espacio juntos. Así que bueno, bienvenido una vez más a Planeta 2013. Vámonos ahora sí entonces con nuestra carta de tarot de Osho. La carta de hoy se llama comparación. La carta de hoy nos está hablando de compararnos. Así que ojo, si te queda el saco, como bien dice Osho, póntelo, porque por algo es que Osho te está mandando esta carta el día de hoy. La carta dice, el comparar conlleva lo inferior y lo superior. Cuando no comparas, toda inferioridad y toda superioridad desaparece. Entonces eres tú
Simplemente estás ahí. Un pequeño arbusto o un enorme árbol, no importa, eres tú mismo, tú eres necesario. Una hoja de hierba es tan necesaria como la estrella más grande. Sin la hoja de hierba, Dios será menos de lo que es. El canto del cucú hace tanta falta como cualquier Buda. El mundo será menos rico sin este cucú, por ejemplo, será menos rico sin esta estrella y sin esta hierba. Simplemente mira a tu alrededor. Todo es necesario. Cada cosa encaja una con la otra. Es una unidad orgánica. Nadie es más alto, nadie es más bajo, nadie es superior, nadie es inferior. Todo el mundo es incomparablemente único. Así que bueno, muchas preguntas te puedo hacer ahorita en este momento. ¿Te has estado comparando? ¿Crees que alguien es mejor que tú? ¿Por ser más delgado, más robustos, más musculosos, más altos, más flacos, son mejores personas? Porque aquí Osho te está diciendo, cada persona es única, cada persona es irreemplazable. El canto del cucú, la hoja de la hierba y la estrella que ilumina el cielo son únicos. Entonces, ¿por qué tú te estás sintiendo menos? ¿Por qué tú no te estás dando todo ese amor y ese apoyo? ¿Qué te está faltando? Sobre la carta 8 dice, ¿quién te ha dicho alguna vez que el bambú es más hermoso que el roble? ¿O que el roble es más valioso que el bambú? ¿Piensas que al roble le habría gustado tener un interior vacío como el del bambú? ¿O tienes celos el bambú del roble porque es más grande y sus hojas cambian de color en el otoño? La idea misma de que dos árboles se comparen parece ridícula, pero los humanos parecemos tener un hábito muy difícil de romper. Encarémoslo, siempre va a haber alguien más hermoso, más talentoso, más fuerte, más inteligente o aparentemente más feliz que tú. Todo esto es aparentemente porque nunca sabes. Y al contrario, siempre habrá aquellos que sean menos que tú también en todos estos campos. La forma de encontrar quién eres no consiste en que te compares con otros, sino en tratar de ver si estás realizando tu propio potencial de la mejor manera que sabes. La idea no es ser otra persona, la idea no es compararte y querer ser como el de al lado. La idea es ser tú en tu mejor versión. Eso es lo que queremos encontrar aquí, la mejor versión de ti mismo. Tienes el potencial para ser grande. Sélo, vívelo, hazlo, pero para hacerlo hay que dejar de compararte. Y entonces volteate hacia ti, voltea a verte, ve qué de ti no es lo que no te está gustando tanto y entonces hay que trabajarlo, hay que mejorarlo, hay que vivirlo. Pero no en comparación. En comparación nunca vas a encontrar el ser en ti mismo. Vas a estar señalando. Vas a perder. Mejor obsérvate a ti y vuélvete la mejor versión de ti mismo. ¿Ok? Y eso nos está diciendo Osho el día de hoy con esta carta de comparación, una carta hermosa, como la acabas de ver aquí en Nueva Mujer, ahí la estás viendo, y sí, es una carta hermosa. Ahora, vámonos a la segunda parte, vamos a cambiar un poco la logística de este programa, y vámonos directo con el libro de hoy. El libro de hoy es, ya me lo robaron, pero, ya lo vi, ok, es que me lo mandaron a la esquina. El libro de hoy se llama El Factor Papá. Ahorita vas a ver también en unos segundos ya la imagen en pantalla. El Factor Papá, como te decía, muchísimas gracias a Victorina Saldaña de Nirvana Libros, Grupo Nirvana Libros, que nos mandó este libro. Y bueno, ahora sí. Es este, ya lo estás viendo tú en pantalla y yo lo tengo en brazos. Es Richard Fletcher, es un libro sencillo y revelador que deberían leer todos los padres. El Factor Papá, editorial Sirio. Te voy a leer un poquito la contraportada y te voy a leer también interesantes enfoques en el interior de este libro. Dice, el factor papá nos explica por qué
El hecho de que el padre se involucre en la vida de su hijo desde su nacimiento es tan importante para el desarrollo cerebral y la estabilidad emocional del niño. El papel del padre no debe limitarse a un apoyo complementario al trabajo de la madre, sino que es sumamente valioso en sí mismo. Investigaciones científicas recientes revelan que la forma en que el padre crea vínculos con sus hijos y la manera distinta que tiene de jugar con ellos, generalmente con juegos mucho más bruscos, son vitales para que la estructura cerebral del niño se desarrolle de manera adecuada y también para su evolución cognitiva y emocional. ¿Qué tal, eh? ¿Se te quedó el ojo cuadrado? Está muy interesante, ¿eh? El autor es Richard Fletcher, y el Richard Fletcher, pionero en el campo de la salud familiar, examina la evolución que el papel del padre ha tenido en la educación de los hijos y analiza la evidencia de que el feto no es solo capaz de distinguir una voz masculina de una femenina desde el útero materno, sino también, una vez que haya nacido, reconocerá y buscará de forma activa esas voces. Excelente libro. No me voy a quedar nada más en recomendártelo, también te voy a leer un poquito los recuadros que hay dentro del libro. Es interesantísimo. No es demasiado tarde. Una madre da una explicación. Creo que en parte, dice, o sea, esto es como un pequeño fragmento de una madre. Dice, creo que en parte la culpa tuvo el hecho de que mi marido no creara ningún vínculo con ella durante los primeros meses. Está hablando de su hija. No es que la mantuviera apartada de él de manera intencionada, pero estaba fuera la mayor parte del día y yo era la central lechera. Cuando empecé a planear mi vuelta al trabajo, decidí hacerlo el día de la semana que mi marido estaba libre. Desde el primer día vi la diferencia en ambos. Él tenía más confianza y se sentía más orgulloso de poder ayudar cuando yo estaba en casa. Y ella, la bebé, simplemente estaba embelesada con su papá. Fue sorprendente. Me hubiera encantado que se involucrara mucho, mucho antes. Ese es un testimonio de una mamá con respecto al factor papá, obviamente, ¿no? Las madres solteras. Madres solteras, aquí un pequeño cuadrito sobre las madres solteras que dan la bienvenida a los padres. Cuando comenzamos un proyecto para involucrar a los padres en una escuela situada dentro de una urbanización de viviendas de protección oficial, el director se preocupó por el efecto que produciría este estudio a las madres. El objetivo era hacer que los padres o las figuras paternas leyeran a sus hijos, que les enseñaran algo de jardinería y que en general les hablasen de la vida que suele llevar un hombre. La preocupación del director se centraba en si las madres de familia sin figura paterna se opondrían al proyecto, así que tuvimos una reunión con ellas para conocer su punto de vista. Nos enviaron dos mensajes. Primero, nos dijeron que ya era hora de que los padres empezaran a moverse y ayudaran con las cosas de la escuela. El segundo, que no querían que nadie supervisara sus esfuerzos. Les ponía algo nerviosas que nos entusiasmarásemos tanto con la involucración, que olvidésemos hasta ahora que las madres solteras lo habían estado haciendo todo ellas solas, tanto la parte de la madre como la del padre. Tomamos nota de sus preocupaciones y el proyecto produjo un cambio en la escuela, haciendo que muchos padres se involucraran en más actividades culturales, de mantenimiento y deportivas. Los profesores se dieron cuenta de que tener más voces masculinas en el recinto tuvo un efecto positivo en el comportamiento de los niños. Desde entonces no hubo más quejas de las madres. Como puedes ver, este libro no es nada más para mamás casadas, para parejas, es también para madres solteras. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un tío, un hermano, un abuelo que sea también la figura paterna. Y ahí entra el factor papá. Tal vez el papá falleció, tal vez el papá está lejos, no hay simplemente papá. Bueno, siempre hay una figura masculina, siempre hay una figura paterna cerca del niño o la niña. Y por eso es la importancia de este libro, El Factor Papá, en nuestra librería. Un fragmento más y cerramos el libro de hoy. Un gran padre, pero le falta algo.
otro cuadrito. Acuérdate que estos recuadros son como pequeños resumencitos de todo lo que está sucediendo en el libro. Muy interesante, ¿eh? En verdad, y como puedes verlo, muy fácil de leer, es sencillo. Un gran padre, pero le falta algo. Visité a Bruce multitud de veces en su moderna casa de 3 dormitorios. Después de que viniera a mí en busca de algo de ayuda con sus cualidades paternas, tras tener un bebé prematuro. ¿Cómo podía llevar la mayor parte de sus negocios desde su casa? Bruce estaba más disponible que muchos otros padres. Y tanto su iglesia, su familia, lo alentaron para que se involucrara con el pequeño Christopher desde un principio. Durante una visita, mientras su mujer estaba fuera, nos sentamos en la enorme manta que tenía el pequeño siempre puesta en el suelo, con un buen montón de juguetes y toallitas de bebé a mano. Christopher, que estaba un poco alterado cuando empezamos la sesión, Christopher, acuérdate que es el bebé, se calmó en cuanto Bruce le prestó un poco de atención mientras jugaban con una jirafa de plástico que era la favorita del niño. Estaba absorto haciendo volar la jirafa a su alrededor, aunque de vez en cuando terminaba mordisqueando el plástico con sus encías. En ese momento le pregunté a Bruce, ¿qué es lo que haría si yo no estuviera ahí de visita y él estuviera solo con Christopher? Él lo miró, jugando felizmente con su juguete, y luego miró la puerta abierta de su oficina. Bueno, entraría en la oficina, leería un par de mensajes que tengo pendientes, o lavaría los platos, o lo que pude comprobar en mis visitas a la casa de Bruce es que el amor que procesaba a su hijo estaba limitado por su idea de la importancia del juego interactivo. Según el punto de vista de Bruce, si Christopher no estaba llorando o haciendo algún berrinche, o con necesidad de atraer su atención de alguna manera obvia, no había necesidad de interactuar con él. Por supuesto, Bruce jugaba con Christopher, sobre todo cuando estaba relajado y cuando Christopher estaba de buen humor. Pero aparte de estas ocasiones, creía que los juegos con los bebés era para cuando el niño estaba triste o enojado, que eran para distraerlo o entretenerlo y ponerlo de mejor humor, y que estas interacciones durante el juego carecían de importancia o valor. Por eso es que dice, un gran padre, pero le falta algo. Y yo esto lo juntaría también con una grande madre, pero, porque también muchísimas mamás cuando el bebé está despierto, pues el bebé está en su rollo, en su corral, en su jueguito, en sus cosas, y la mamá está tendiendo la cama, lavando mamila, lavando los trastes. Ok, entiendo que se tiene que hacer, pero también el niño necesita atención. Que el niño tal vez ya no sea tan dependiente, sino que pueda estar un ratito solo, no significa que tenga que estar solo. Hay que interactuar con ellos, hay que enseñarles sus juegos, hay que enseñarles las cosas, hay que hacerlos reír, hay que estar con ellos. Un niño no es nada más para tenerlo y tenerlo, es para tenerlo, cuidarlo, desearlo, amarlo, jugar con él, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es parte también de este libro, El Factor Papá. Muy buen libro, el papel del padre, los beneficios, la paternidad, bueno, empieza con toda esta parte de la paternidad y el cerebro masculino, entonces es muy, muy importante que mamás y papás, por favor, tengan este libro en su biblioteca, ya adquiéranlo, cómprenlo, disfrútenlo y sean papás. El Factor Papá. Muchísimas gracias a Nirvana Libros y Editorial Sirio que nos mandaron este ejemplar. Es un excelente libro. Vámonos ahora sí a otro, bueno, a nuestro primer pequeñísimo corte comercial. Yo regreso con recetas de cocina, con el tema de psicología de hoy. Así que bueno, hay mucho más todavía aquí en Nueva Mujer. No te despegues y ya lo sabes. Si quieres escribirnos en nuestro chat, estamos totalmente en vivo. Del lado derecho, ahí lo estamos leyendo. Pupi que dijo, olis, mandamos saludos hasta allá. Y bueno, estamos aquí para ti. Corte y regreso. We'll be right back.
Poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Estamos de regreso, amigos, y bueno, antes de entrar a nuestro tema de recetas del día de hoy, te quiero invitar a este curso básico de astrología de la India, Jyotish Veda. Es interesantísimo, es obviamente uno de los talleres que estamos dando aquí en Holística México. Amplía tu horizonte astrológico. El instructor es Hari Chandra, va a ser los sábados de octubre, noviembre y diciembre. De 10 a 2, es simplemente 2 horitas en tu sábado. Inicia ya este sábado 13 de octubre, no te lo pierdas. Este sábado va a iniciar. Ofrece 3 cartas astrales gratis en una actividad en el curso. Bueno, aquí te digo, los beneficios de este curso es poder obtener mayores recursos para realizar mejores pronósticos a la hora de realizar los diferentes servicios que ofrece la astrología védica. Carta astral, horóscopos, sinastria, calendarios lunares, etc. También puedes ampliar el horizonte astrológico obteniendo la forma de cálculo y diagnóstico de esta ciencia ancestral. Ser un asesor más completo y consciente al obtener información esotérica comprobada directamente de los Vedas hindúes. Si tú no conoces mucho de astrología, pues éntrale, de eso se trata. No tienes que ser un astrólogo profesional, simplemente tener las ganas de conocer y entonces entra a este curso. Está buenísimo. Si entras a Planeta 2013, ahí vas a ver el banner que es Jyotisha, astrología védica. Lo estás viendo en este segundo en la pantalla. Dale clic y entonces te envía a toda la parte de la explicación de este curso. Léelo, interésate, viene la parte del Rashi, que son los signos del zodiaco, Bhava, que son las casas, Graha, los planetas, viene la foto de este seminarista y el que va a dar el curso. Bueno, involúcrate. Es momento de involucrarte en estas cosas para aprender, como siempre, un poquito más de ti, ¿ok? Este es uno de tantos talleres y cursos que se están dando aquí en Planeta 2013, bueno, en Holística México, porque también está, acuérdate, todo lo que es herbolaria. Entonces, bueno, los talleres teórico-prácticos de diploma de Chapingo, que es la microdosis y herbolaria terapéutica integral, también la medicina tradicional mexicana. Así que, involúcrate. No hay una mejor palabra que esta, es involúcrate. No te quedes ya nada más como espectador, involúcrate en tu vida. Y esto tiene parte que ver en tu vida. Vámonos ahora sí a involucrarnos en la cocina, porque es lunes, tenemos toda una semana de comida deliciosa por delante. Y yo te voy a dar cuatro deliciosas recetas de cocina. ¿Qué
mejor no las combines todas el mismo día porque como que te va a quedar un poco pesado, pero sí puedes tener, por ejemplo, una sopita de... Ay, se me hace agua la boca. De fideo con caldo de frijol. ¿Por qué no? Una deliciosa sopita de fideo con caldo de frijol. Ahorita que está el clima como un poquito frío, sale el sol, pero hace aire. Bueno, pues se súper antoja, ¿no? Ya la estás viendo ahí en pantalla. Te voy a dar los ingredientes. Después te voy a decir cómo se prepara. Tú simplemente escúchala. No tienes que anotar nada. Escúchala. Si la quieres, si al terminar esta receta tú dices, Mariana, se me súper antojó, órale, escríbeme en el chat ahorita, quiero la receta y me pones tu mail. Y entonces yo te la envío por correo. Si estás ahora escuchando este programa en repetición, bueno, escríbeme un mail a mariana@planeta2013.tv y yo te la mando. Y de esa forma no tienes que correr, nada, escúchala, disfrútala y... cocínala delicioso, ¿ok? Te la mando por correo. Ahora sí, vámonos con nuestra sopa de fideo con caldo de frijol. Te voy a dar los ingredientes para 4 porciones. Te juro que yo la voy a preparar hoy porque se me súper antojó. Los ingredientes se van a 1 cucharadita de aceite de canola, 1 cucharadita de aceite de oliva, 3 cucharadas de cebolla morada bien picadita, 1 diente de ajo ya también picado, 2 tercios de taza de frijoles refritos, 3 tazas de caldo de pollo, 2 chiles de árbol secos, 2 cucharadas de aceite, 2 tazas de pasta para fideo seco, 2 hojas de epazote morado picado, 1 cucharadita de sal, 1/8 cucharadita de pimienta, 2 tortillas de maíz fritas y hechas juliana, el fuente para decoración de hasta arriba, y 4 cucharadas de queso panela rallado, también es para la decoración de arriba. ¡Ay, qué delicia! Como puedes ver, los ingredientes son muy sencillos, muy fáciles de conseguir, así que no hay pretextos. Ahora sí, en una olla vamos a calentar el aceite de oliva, el aceite de canola. Agregamos la cebolla morada, el ajo y lo cocinamos hasta que cambien un poco de color. Agregamos los frijoles refritos, el caldo de pollo... y mezclamos perfectamente hasta que se integre todo muy, muy, muy bien. Agregamos los chiles de árbol secos y cocinamos todavía un par de minutos, ¿ok? En una olla aparte calientas el aceite y fríes el fideo. Ya frito, agregas la mezcla de todo este caldo de pollo con los frijoles, el epazote, la sal, tapas y dejas cocinar. Sirves la sopa de fideo con este caldito de frijol, acompañada cada plato con un poco de julianas encima de estas tortillitas y el queso panela rallado. Es facilísima de preparar y es deliciosísima de comer. Así que bueno, ya lo sabes, esta es una deliciosa sopa de fideo con caldo de frijol. ¡Ay, sí se me hizo agua la boca! Ahora... la siguiente receta que te digo que no lo hagas el mismo día porque te va a quedar caer un poquito pesado en la panza es una receta deliciosa de un espagueti a la carbonara. Hay veces que me pides que te dé recetitas de espaguetis maestre fáciles, pues aquí hay una muy buena que es la recetita de espaguetis a la carbonara. Ahí te van los ingredientes una vez más. Y acuérdate, no tienes que anotar nada, simplemente escucha y me lo pides, ¿ok? Necesitas primero 1 paquete de espaguetis, ya sabes, sin cocinar, 8 rebanadas de tocino, bien picaditos, por favor, 1 cebolla mediana, bien picada, 4 onzas de queso crema, quesito crema, ya sabes, cortado en cubos, 1/2 taza de aderezo tipo italiano, 3 cucharadas de queso rallado parmesano y 1 cucharada de perejil fresco bien picadito. El perejil es opcional, pero bueno, siempre el perejil le da un sabor delicioso y un sabor a la mexicana, ¿no? Entonces va a ser un espagueti a la carbonara muy mexicano. Bueno, lo primero obviamente es cocinar nuestros espaguetis siguiendo bien las indicaciones que te da el paquete. Entre tanto, o sea, por lo mientras vamos a cocinar por otro lado en una sartén grande el tocino y la cebolla a fuego medio durante unos 8 minutos aproximadamente.
o hasta que el tocino esté bien crujiente y la cebolla tierna. Escurrimos y limpiamos la sartén. Cambiamos ahora sí a los espaguetis, ¿no? Escurrimos los espaguetis, agregamos inmediatamente estos espaguetis al sartén junto con el resto de los ingredientes. Revolvemos hasta que el queso crema esté completamente derretido y todos los ingredientes bien mezclados. Así de fácil lo quieres, así de rico. Obviamente ya que terminaste hasta arriba le pones este cilantro, perdón, no, este perejil, estoy pensando en otra cosa, y te va a quedar delicioso tu espagueti a la carbonara, muy, muy mexicano, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir con, hay un pollito también delicioso, que tampoco te lo recomiendo el mismo día porque es muy condimentado, porque es este pollito estilo oriental, con una ensalada de chícharos. Este pollo oriental, ya tienes ahí la imagen en pantalla, es este tipo de pollo como comida china, ya lo sabes, bueno, que es delicioso, y que pues muchas veces se te antoja, ¿no?, cocinarlo en casa. Así que es pollo oriental con ensalada de chícharos. Ahí te va todos los ingredientes. Es una lista un poquito larga de ingredientes, pero bueno, igual es muy fácil de preparar, es muy sencillo de encontrar, así que no te preocupes. Y no anotes nada, no te va a dar tiempo, voy a hablar muy rápido, así que mejor mándame la petición por mail mariana@hotmail.com y yo te envío todo por este correo. Perdón, es que estoy mandando una señal. Ahora sí. Entonces, el pollo oriental con ensalada de chícharos. Ahí te va. Para el pollo necesitamos 3 cucharadas de salsa de soya baja en sodio para que no esté como tan saladito todo. 2 cucharadas de aceite de ajonjolí. 2 cucharadas de miel de abeja. Una pechuga de pollo sin hueso, sin piel, en cubos medianos. 2 cucharadas de aceite de canola. Eso es lo único que necesitamos para el pollo. Ahora, para nuestra salsita oriental, que esa es la parte deliciosa, necesitamos también 1 cucharada de aceite de canola, 2 cebollas de cambray bien rebanaditas, 1 cucharadita de jengibre rallado, 3 dientes de ajo picados, 1 1/4 de taza de caldo de pollo, 2 cucharadas de azúcar mascabado, 2 cucharaditas de fécula de maíz, 1 cucharadita de vinagre, 1 cucharadita de salsa extra picante, la que tú quieras, puede ser salsa tabasco. ¡Ay, qué delicia! 2 cucharadas de salsa de soya, también baja en sodio, la que usaste arriba la usas abajo. Y 2 cucharaditas de aceite de ajonjolí, el mismo aceite que usaste para el pollo, va para la salsa. ¿Ves que no son ingredientes muy difíciles? La verdad es que todo lo podemos encontrar. Y nada más son muchos, pero es muy fácil de encontrarlos y de preparar. Para la ensalada necesitamos 4 tazas de chícharos blanqueaditos, arroz integral cocido al gusto, esto lo haces a tu gusto, y 2 cucharaditas de ajonjolí mixto tostado. Bueno, un banquete delicioso que vas a disfrutar. Ahora sí, la preparación. Necesitamos primero mezclar en un tazón la salsa de soya para el pollo junto con el aceite y la miel. Marinamos los cubos de pollo por algunos minutos dentro de tu refri para que se impregnen del sabor y séllalos en un sartén o un wok bien caliente hasta que tomen un color dorado. Lo reservamos en un plato. Por otro lado, calentamos el aceite para la salsa en el mismo sartén. Las cebollas también las ponemos, reservamos algunos tallos de cebolla para decorar. También ponemos el jengibre y el ajo. Cocinamos por un minuto sin dejar de mover para evitar que cambien de color. Añadimos el caldo, el azúcar, la fécula del maíz, vinagre, salsa picante y el resto de la salsa de soya. Mezclamos así con un batidor globo hasta que la fécula se haya disuelto. Dejamos a fuego bajo para que se espese. Incorporamos la mezcla, ahora sí, el resto del aceite de ajonjolí. Ya que está espesito, incorporas el resto de aceite de ajonjolí. Ya que tienes todo esto listo, vas a regresar el pollo al sartén con toda esta salsa. Lo dejas calentar y ahora sí, que el pollo se termine de cocer. Porque acuérdate que nada más lo había sellado donde estaba cocidito.
Servimos el pollo junto con los chícharos en un plato sobre una cama de arroz. Espolvoreamos al gusto con ajonjolí y con los tallos de cebolla que reservaste. ¡Ay, qué delicia! Como puedes ver, es un pollito. Igual y te vas a tardar un poquito más en cocinarlo. Igual y no va a ser como tan rápido como todas las recetas que siempre te doy. Pero de delicioso es delicioso, eso sí. Buenísimo. Ahora, nos vamos con nuestro postre. ¡Nuestro postre! Que luego ustedes piensan que estoy como patrocinada por ciertas marcas de postres, leches, pero no es cierto, nada más se me antoja. Entonces, hoy traigo el antojo de una gelatina de fresa, pero no fue cualquier gelatina, es una gelatinita de fresa con este tipo de leche que es la lechera. Si tú estás pensando que va a ser muy azucarada y que no se la puedes dar a tus hijos porque tanto azúcar no quieres, a ver, no. Acuérdate que también ya hay una lechera muy buena, especial para niños, que no tiene tanta azúcar, pero sigue siendo deliciosa, ¿ok? Así que es gelatina de la lechera con fresa, o gelatina de fresa con lechera, como tú lo quieras decir. Ahí te va. Los ingredientes que necesitas es, primero obviamente un spray antiadherente de cocina, un paquete de gelatina sabor a fresas, 2 sobres de gelatina sin sabor, 3 tazas de agua caliente, 1 lata de leche condensada, que es esta que te digo, la lechera, 1 1/2 taza de agua fría y 1 1/2 taza de fresas frescas en rodajas. Esto es opcional, pero yo te diría, consíguelas. Imagínate qué delicia esta gelatina con tus fresitas frescas deliciosas, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, cubrir un molde grande, que estamos hablando de 8 a 10 tazas de capacidad para gelatinas con este spray antiadherente. Agregamos el agua caliente, al polvo de gelatina sabor a fresa en un recipiente grande y mezclamos bien hasta que se disuelva completamente. Sobre esto vamos a espolvorear la gelatina sin sabor también con esta agua caliente y bate bien hasta que se disuelva. Agregamos la leche condensada azucarada mezclando bien y después agregamos el agua fría. Por eso es que tiene que ser un recipiente grande porque ahí vas a estar metiendo todo, ¿ok? Incorpora las fresas a esta mezcla de gelatina y viértela en el molde preparado. Refrigérala durante por lo menos 4 horas o hasta que tú veas que ya está firme. Bueno, para servir, ya sabes, tienes que presionar los bordes de la gelatina con los dedos húmedos, sacudirla con cuidado, colocar un platón boca abajo sobre el molde y voltearlo sacudiendo suavemente para que, bueno, se separe bien. Decora con más fresas en el centro o arriba o como lo tienes en la imagen, como tú lo deseas. Pero son deliciosas fresas para ti en este postre de gelatina de fresa con lechera. Es muy fácil de preparar, simplemente cuestión de que te metas a la cocina y disfrutes tu creatividad que tienes como chef. Bueno, por mí ya me toca, es momento de despedirme. Ahora sí que se nos fue el tiempo entre, estas recetas tan deliciosas, este libro tan interesante, la carta de 8 del día de hoy que te está diciendo no te compares. En vez de perder tiempo en compararte, mejor ahorra ese tiempo en volverte una mejor persona, una mejor versión de ti mismo. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo y es el momento de despedirme. Yo espero que tengas una semana muy productiva en ti mismo, muy productiva en tu ser y voy a repetir, muy productiva en aprovechar el tiempo presente. Acuérdate que este momento nunca se va a repetir, este momento es tuyo si lo saboreas y lo disfrutas con todo tu ser. Vívelo intensamente, minuto a minuto. Yo te veo próxima semana. Mucho más libros, muchas recetas, muchos tips de cocina y el tema de psicología. Acuérdate, el tema de psicología y el libro de hoy es este, el factor papá. Vuélvete un gran padre tú que me estás escuchando y una gran madre tú también que me estás escuchando. Gracias por estar con nosotros. Yo te veo próximo lunes. Cualquier duda o comentario, escríbeme directamente a mariana@planeta2013.tv y ahí estamos en contacto. Gracias por sintonizarnos. Entra a todos nuestros póster de talleres y de cursos. Hay mucho aquí en Holística y en Planeta 2013 que te estamos compartiendo. No te lo pierdas.
e involúcrate. Ahora sí, gracias y te veo próxima semana. Que tengas un excelente día.